Bienvenidos una vez más, yo soy Carlos Lang y hace mucho que no veía sus caritas en este bello canal. El día de hoy tengo una noticia que quizás llevan mucho tiempo esperando. Para los que conocen este canal y llevan tiempo siguiéndolo, saben y sabían que este momento era inevitable. Llevo mucho tiempo diciendo que me quiero, que tengo la intención, el sueño de irme de México y por fin se cumplió. Estamos en Japón. Bueno, estamos en la nieve, en el bosque. Es correcto, queridos amigos, me fui de México, pero más específicamente de la Ciudad de México. Como ustedes bien conocen, la Cueva del Lobo, o sea, si mi departamento en el corazón de la ciudad ya no es mi departamento. Ya no es Cueva del Lobo, ahora es estudio de nada más y nada menos un proyecto muy especial que ustedes ya conocen. Pero espérenme tantito, les quiero enseñar quién nos acompaña el día de hoy. ¿Qué nos puedes adelantar de este podcast, Café con Mezcal, segunda temporada? Pues como pueden ver, hay pláticas en el exterior. Ajá. Sacamos el podcast del estudio y pues no sé, creo que se vienen cosas interesantes. A ver, adelántanos un par de invitados antes de que salga el trailer. Kevin Carl, Kenia Oz, Kalimba. No sé, creo que no me acuerdo. Y tú, mi estimado Chris, Silverio. Algo que nos puedas contar, que estuviste detrás de cada episodio. Cuéntanos algo que pueden esperar del episodio con Silverio. O es más, cuéntanos cuál es tu episodio favorito. Creo que puede ser el de Silverio. Está bueno, pero estuvo más bueno lo que no salió en cámara que el último. Buenísimo. A ver, échame aquí. Pues ya lo saben, regresa Café con Mezcal y esta vez para quedarse un ratito más aquí con ustedes. Y espero que estén listos para ver este trailer, que estamos muy emocionados de compartir con ustedes porque hemos trabajado mucho. Es más, creo que sí es muy importante hacerles saber que me fui de la Ciudad de México para que este podcast pudiera vivir y no detenerse y podamos producir muchos más episodios para ustedes. Entonces, si les gustaría, número uno, un tour por el nuevo estudio, un detrás de cámaras, como el buen Chris, el buen Emin y toda la familia Makesh está involucrada detrás del proceso, háganoslo saber en los comentarios. Y también, no sé, si también de repente se les ocurre un invitado que estaría muy interesante, no olviden hacérnoslo saber en todas las plataformas de arroba Café con Mezcal, que ahora este podcast va a estar en absolutamente todas partes. ¿Va a estar en dónde, Emin? ¿TikTok? ¿Reels? ¿Instagram Reels? ¿Spotify? ¿YouTube? Facebook, Amazon Music, va a estar en todas partes. Entonces, espero que les guste mucho lo que hemos estado preparando para ustedes. Y ya, vámonos a ver este trailer. ¿Qué? El Metroflow. El Metroflow, también lo vamos a ver ahí. Y espero que disfruten mucho este trailer. Nos vemos en unos días, en este mes de este bello año. Espero que les guste mucho, de verdad. Nos vemos muy pronto. De verdad, fue un desmadre. Piden ropa gratis. Y le ponía reverb a hacer todo. Música. Me dijo, a ver, haz una y que sea un éxito. La puse en Lituania. Iba a ser cantante. Ah, ese dijo tu mamá. Y... No, pero no era un shot. I've always wanted to be able to travel. And... En ese momento sentimos que, wow. Y nos fuimos a la playa, le hice fotos en bikini. Tú eres bruja, me dijo. 20 pantalones, unos 50 calzones. Wow. Tomando mezcal. Vas a llegar a disfrutarlo después de que de verdad te hayas puesto una verdadera friega. Yo, la más triste de todo el disco, era mi favorita. Why? Yeah. Why? Es mi mamá. Contéstale y mándale saludos. Dile que mandamos saludos estos aquí en Café con Mezcal. Hay que aprender a sufrir, porque solo el que sabe sufrir sabe gozar. Un traguitito, pero pruébalo.